Muy buenos días, estudiantes del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad me dirijo a los estudiantes de primer año de secundaria para darle continuidad a las clases de ciencia y tecnología. Como lo pueden observar en la diapositiva, hoy vamos a trabajar con los mamíferos. Hoy vamos a conocer acerca de este tema en particular. Y bueno, sin más preámbulos entonces, vámonos a lo que son las definiciones. No sin más antes recordarles de que siempre tienen que tener su... en su cuaderno, la fecha y el tema con que se está iniciando la clase, ¿ok? Así que bueno, vamos sin más preámbulos a conocer acerca de este tema. Los mamíferos. Los elefantes, los ratones y los perros son mamíferos. La mayoría son terrestres, aunque existen algunos marinos, como los delfines e incluso hay un tipo, el murciélago, que vuela. Las principales características comunes a los que... comunes a todos los mamíferos son las siguientes. Su cabeza está unida al tronco por el cuello y una columna vertebral se prolonga en la cola. Casi todos tienen orejas. Presentan cuatro extremidades adaptadas al tipo de locomoción. En las terrestres tienen forma de patas, en los acuáticos formas de aletas y en los murciélagos las anteriores son alas. Su cuerpo está cubierto de pelos, que usan como aislantes térmicos. En la boca tienen labios y dientes. La forma de los dientes depende del tipo de alimentación. Presentan numerosas glándulas, entre ellas las glándulas sudoríparas o las que segregan grasa. No obstante, las más características son las glándulas mamarias que producen leche. Esto es lo que son los mamíferos y sus características. Si nosotros estamos entendiendo la clase, se nos va a hacer muy fácil diferenciar entre lo que son mamíferos y lo que ya hemos hablado con anterioridad. Siempre vamos a hacer una gran diferencia. Son capaces de mantener la temperatura de su cuerpo constante e independiente del medio que los rodea. Este tipo de animales se denomina homotermos. En el caso de los ratones y del ser humano, esta temperatura varía entre los 36 y 37 grados centígrados. Respiran a través de pulmones. Por esta razón, son mamíferos marinos. Por esta razón, los mamíferos marinos salen a la superficie para respirar. Siempre hay, no sé si se han dado cuenta, pero los mamíferos, cuando usted lo ve subiendo, no es porque ellos quieren jugar o algo. También tienen que cumplir su proceso de respiración y suben a la superficie para respirar, ¿ok? Su alimentación es muy variada. Son carnívoros, insectívoros, herbívoros, granívoros, etc. La fecundación es interna y los vivíparos, es decir, el embrión se desarrolla dentro del útero de la madre y se alimenta a través de la placenta y el cordón umbilical. Así, el embrión está protegido y recibe alimento y oxígeno hasta el momento del nacimiento. Tras el parto, las crías se alimentan con la leche materna. Y nosotros podemos observar, como le acabo de mostrar ahorita, el mamífero, cabeza, encéfalo, columna vertebral, tiene un tronco, la mayoría posee cola y sus extremidades, en el caso de los terrestres, que tiene que ver con sus patas. Y ahí está ese esquema para que lo podamos entender mucho mejor. La clasificación de los mamíferos, una de las clasificaciones de los mamíferos es, está en tres grandes grupos, los monotremas, los marsupiales y placentarios. ¿Cómo son los monotremas, profesor? Son ovíparos con pico y sin diente. Ejemplo, este grupo de ornitorrinco y el equidna. Ahí está. Los marsupiales se desarrollan en la bolsa marsupial. En este grupo están el canguro y el koala. Placentarios se desarrollan en el vientre materno, por ejemplo, el gato y el elefante. Esos son, son ejemplos, porque hay otros más que también cumplen los mismos procesos, ¿ok? Los mamíferos placentarios comprenden la mayoría de las especies de mamíferos, tales como las primates, los carnívoros, los roedores, los cetáceos, los quirópteros y los ungulados. Los primates, monos, gorilas, son hábiles trepadores, tienen manos y pies con el dedo pulgar oponible, sus ojos están en posición frontal. Los carnívoros, el perro, león, oso, nutria, en su dentadura, tienen grandes colmillos y sus patas fuertes garras.
Los roedores, ronzoco, ardilla, rata, añuje, suelen ser pequeños y tienen los dientes adaptados para roer. Acá tenemos cetáceos, ballena, delfín, mamíferos totalmente acuáticos. Sus extremidades posteriores se unen en una aleta. Los quirópteros, murciélago, vampiro, pueden volar debido a que tienen una amplia membrana que funciona como ala en cada extremidad delantera. Los ungulados, vicuña, vaca, camello, cebra, son herbívoros y tienen pezuñas. Su dentadura está adaptada para pastar. Entonces, a manera de conclusión acerca de estos mamíferos, en su mayoría los mamíferos tienen extremidades en forma de patas. Presentan glándulas mamarias, son homoetermos, respiran por pulmones y son vivíparos. Se clasifican en monotremas, marsupiales y placentarios. Eso es lo que nosotros deberíamos de conocer y recordar para que funcione nuestro entendimiento. Entonces, es bueno saber acerca de estos temas, ya con los temas anteriores y este podemos hacer la diferencia de cada uno de ellos. Y bueno, con este quedamos más claros y un poquito aprendiendo un poco más acerca de nuestra diversidad en nuestro planeta. Okay, muchísimas gracias por su atención. Espero que hayan comprendido en su totalidad y nos vemos en una próxima edición.